su, ¿cómo le puede decir? Y son bienvenidos en esta casa. Humilde como somos, pero lo recibimos de corazón. Pues ahí va, mire. La preparación así es como va quedando. Y le seguimos moviendo. Está la cocina ahí, ya vamos a hacer, va a hacer el quehacer. Se está acabando el gas, ya no puedo caminar. El recorrido de esta forma le estamos dando inicio. Hoy andamos nuevamente en busca de dar la ayuda. Estamos a orilla de la carretera y a un lado pues disfrutando, y juntos vamos a disfrutar de hermosos paisajes y los lugares donde pues estamos ya dentro de lo que son las montañas. Y claro, pues andamos en busca hoy pues de dar la ayuda. Pues ahorita vamos a continuar, nos vamos adentrando poco a poco aquí en estos lugares. Bueno, pues continuamos. Y lugares donde ya hemos llegado, sí, él es el tío Ubaldo y la tía Alejandra, rescatando y dándole vida al carrizo, bueno, dándole vida a la palma. Mencioné carrizo porque hay lugares donde también hacen artesanías de carrizo, pero en estos rumbos, pues lo que domina más es la palma. Están muy apurados, sí, hoy tenemos esta oportunidad de platicar con ellos. Y vemos a la tía Ale que está muy apurada elaborando por aquí, pues un bonito petate. A un lado el tío Ubaldo, vemos que ya está terminando pues su tenate. Pues sí se ven bonitas las artesanías, aunque en ocasiones pues ya no hay clientes. En ocasiones también un trabajo muy mal pagado y en el cual pues no deja de ser toda una tradición. Parece que el petate, el tenate, tío, tiene vida, tío. ¿Verdad? Sí. Pues buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Veo que no se dejaba el tenate, pero ya se dejó, tío Waldo. Alejandra, tía. Buenos días. Buenos días, buenos tía. Días. Pues aquí, interrumpiendo un poquito el trabajo, pues el tejido que están haciendo, tía Alejandra. Y ahorita, pues, ¿cómo está la venta, tía? Pues estamos un poco bajo porque pues aquí, como te digo, estamos un poco bajo de recursos y no se vende, no gano mucho, pues, pero para no estar sentado tenemos que hacer algo para sacar masa para un pan, para un kilo de azúcar, y por eso lo trabajamos. Ahorita que está blandita la palma, se sale muy bonito los petates. Sí, es lo que estoy viendo, pues de hecho ya ve que un petate pues son muy bonitos. Y además pues los podemos ocupar pues no únicamente para dormir, también puede servir para adorno o para qué más se lo piden, tía Alejandra. Pues aquí lo ocupan para ocupar en las camas, o para sacar la basura, para desgranar la mazorca, para todo se ocupa el petate. Y cuando hay maíz está mojado, lo seco en el petate y así todo se ocupa, pues. Y la otra yo lo he visto, pero ya nos vamos más cerca a la ciudad. Ajá, allí sí. Lo ocupan como los ponen en las ventanas o ajá, los ponen como en adornos por sí, allí, pues en lugares donde venden comida, tía Alejandra. Sí, para que taje la sombra. Así sí, es, eso, tía. Sí. Así también se ocupa, pues mucha gente lo ocupa también para... Los grandotes lo ocupan para tapar los barbacoas. Con ese barbacoa, entonces en vez de nylon le ponen petates. Dos, tres petates lo tapan al horno. Para eso lo ocupan también la gente aquí. Sí, para eso. Y por eso así lo trabajamos. Pues ya poca gente hay para trabajar, porque ya la gente grande, pues de mi edad, sí lo trabajan, pero ya la juventud ya no quieren trabajar. Ya dice que no pueden empezar a hacer el petate. Así es que la juventud ya no está muy interesada en aprender con la artesanía, tía. Ya no quieren aprender. Hacen ser un soplador para que no lo compren, porque el día de mañana todo se va a poner caro. Sí, dice, pero no lo hace. No lo hace. No lo hace, ¿no? Tía Alejandra, tía, podemos ver por aquí el soplador. Parece que está de este lado, tía. Acá está el soplador, mi tía. Ahí tenemos el soplador. Sí, ese es el soplador. Híjole. Y el tenate que está haciendo el tío Ubaldo. De hecho, el tenate como que se... Tío, creo que este tenate se quiere ir conmigo, tío, porque mucho, pues mucho brinca, mire. Muy bien. Y bueno, por aquí tenemos este bonito petate.
De hecho, el petate pues está adornado de estos colores hermosos. Ahí lo tenemos, mire. Sí, como esas chiquitas son para cuando se ofrece que van a hacer una pedida o una fiesta, eso lo tapan en el canasto en adorno de los petates. También para eso lo ocupan, tía. Sí, para todo lo ocupan. Para eso se van los petates. Y lo vienen a encargar a veces cuando lo buscan. Dice, quiero que me hagas dos o una docena, media docena de petates. Salir de ese modelo, así con adornos de la palma pintada. Alejandra, tía, ¿mande? Ya por el otro lado estoy viendo una bonita olla, mire. Sí, esta olla, ¿sabe cuántos tipos tiene? 60 años tiene. Híjole, tía. Está buena todavía porque es del agua para la cocina, para beber. Sí, están las cazuelas. Las ocupamos las cazuelas para los moles. Así es que la olla, pues ya tiene mucho tiempo. ¿Ya? Sí, veo que tiene sus cazuelas al fondo. Sí, hay más ahí cazuelas. Están. Hay muchas. Y tenemos una hermosa olla ya de más de 50 o 60 años. Sí, este me regaló mi mamá cuando me casé. Me regaló esa olla. Y la tengo de recuerdo. Pues, tía Alejandra, felicidades. Mire qué bonito recuerdo tiene, pues, la olla, tía. Sí, porque es la más importante, pues, que se ocupa la olla. Así es, tía. Sí, para antes, pues, pura olla. Y yo no dejo la tradición porque sí tengo mis ollas, mis cazuelas para hacer las comidas, hacer cualquier cosa que sea, lo agarro a mamá. Y le digo, tía Ale, tía, ¿la palma se encuentra por aquí cerquita donde la juntan, tía? No, está a 3 horas de llegar al monte donde hay palma. A tres horas está la palma. Sí. Y ahí que se todo el día, tenemos que llevar un burrito para que lo carga. Y ya de ahí lo cortamos y ya hacemos el manojo, ya lo echamos el burro y ya llegamos aquí a la casa, que era como a las 4 o 5 de la tarde llegamos con la palma. Ya pero al otro día ya llegamos, ya lo tendemos para que se seca, para que ya podemos trabajar la palma. Pero está retirado. Pues está retirado, tía, sí. Pues cuánto tiempo, cuánta paciencia. Vemos la habilidad que tiene la tía Ale aquí con pues las manos, son las que hay que mover bastante, sí, para que vaya quedando su petate, sí, de la tía, petate, sí, los cuales pues va teniendo otro color entre verde y un verde pues más alto de color. Tía, por ejemplo, el tenate, ¿cuánto vale que tenía el tío? Mire. Pues esa furada me dan 30 pesos. Digamos, por este tenate está a 30 pesos, sí, y el soplador... Igual los 30 también. Un soplador en 30 pesos. Tía Ale, tenemos un petate al fondo. ¿Cuánto vale el petate que está allá adelante, tía? Pues eso, aquí, como digo, apenas si dicen las personas que lo dejan en 200. ¿Mande, tía, en 200 pesos? En 200 pesos, sí. Pero también me lo hago en 2 días, no lo hago un rato, o 2 días o 2 ratos, porque como preparo la palma, al otro día me pongo a tejer y ya no lo acabo, hasta el siguiente día lo acabo, pero... Para no estar sentado lo tengo que hacer para quitarse el tiempo. Oiga, tía, pero usted en 2 días hace un petate. Así me pongo a tejer todo el día, sí. Pero si ya se pone tostada la palma, ya no lo trabajo porque queda muy tostada la palma. Y de ahí usted, tía, lo va a vender en 200 pesos. Sí, en 200 pesos. Y la otra hay que buscar cliente, tía. Ay, hay que buscar o ya vienen a preguntar, pues ya sí ya los ven. Este lado tenemos el petate que está más pequeño. Pues sí. ¿Este cuánto vale, tía? Ay, sí. Pues sí, tía. O sea, pura de me dan 50 pesos. Cuando no había para comer, sacábamos la raíz de nopal para el vilo y esa la comíamos. Teobaldo, así es que cuando no hay venta de la artesanía, en ocasiones pues no pueden tener pues los pesitos para las compras, buscan la raíz del nopal y se la comen, tío. Así es. He comido muchos nopales, pero... Pues si se trata de comer raíz, yo digo que también pues viene del nopal y ya debe saber muy sabrosa, tío Waldo. Sí, así es. ¿Verdad, tío? Yo vino a leche y sal para comerla. Se le pone un poquito de sal. Ajá. Y a comer raíz de nopal, tío. Así. Cuando nosotros quedamos huérfanos, pues ahora sí que mi mamá, ella molía ajeno y para que quedaba 2, 3 tortillas para comer y así sufrimos bastante. Y ay, mi mamá no siempre ella trabajaba también. Usted desde muy pequeño quedó huérfanito. Sí, quedamos huérfanos y solo sí que sufrimos un poco para comer, pues. ¿Se y, quedó sin papá y mamá? Sí, ¿o? Sí. Primero se murió mi papá y ya después murió mi mamá. Llegaron unos señores venían de la sierra de... Ellos llegaron y también ellos aquí vivieron y los señores cuando
cuando llegaron por aquí, encontraba a una señora, su saludo era, agarraba la mano y le daba un beso a la señora, porque así era el saludo de ellos. Así era. Tío, pues de hecho todavía hay pueblos donde se acostumbra así, la que le besan a uno la manita. Ajá, sí, así, cuando llegó por aquí, encontraba a la señora en el camino, y le agarraba la mano, le daba un beso, así que era su saludo de él. Sí, era el saludo, tío. Ajá, mucho respeto para todos, con la señora, con todos. Fueron muy francos los señores. Tío, pues ya todo va cambiando. ¿Sí? Ya estamos en otra época, tío. Y tío, ahorita ya comió, tío. Ya no, pero vamos a almorzar ahorita. Pues ahorita no se preocupen, ya que ustedes en lo que están con su artesanía, pues pido el permiso, el espacio, también para hacer alguna preparación de comida, tío Baldo. También, gracias, señor. Nosotros aprendimos a tejer mucho. Y me casé con mi esposo igual, porque mi suegra era viuda, pues no tenía su marido para que hubiera harto para comer. Igual yo tejía también con mi suegra. Ella iba a cortar la palma y nosotros tejíamos y también iba a vender y así los petates. Ya también traía para comer y así seguimos a tejer esta palma y seguimos sufriendo porque pues nunca dejamos de trabajar porque ya estamos acostumbrados a trabajar este trabajo. Y no lo dejamos porque mientras que Dios nos presta vida y salud vamos a seguir a trabajar. Más sea despacio, más sea poco lo que sacamos. Tía Alejandra, tía, pues el trabajo es de todo el día, ya está tarde, y luego al otro día lo mismo. Tenemos que trabajar, porque como te digo, ya era un trabajo que ya tenemos, la ruta del diario. Acabamos de hacer las tortillas y a tejer. Los domingos íbamos al río a lavar, al río, un lugar donde se llama. Ahí nos íbamos a llevar los costales de ropa para lavar. En un solo día se lavaba porque el lunes a trabajar otra vez para que viera, para que comieran mis hijitos porque iban a la escuela. Y a moler, a hacer las tortillas. ¿Ustedes vienen por esta carretera también? Entramos por la carretera y así es como pudimos llegar aquí a su pueblo, ah, tía. También gracias que vinieron aquí al pueblo. Pues a esa carretera, pues ahora sí hay que tomarle mucha precaución porque es muy traicionera la carretera. Sí, porque puede ser, tía. Se accidentó su hermano de mi esposo. Y ahí, pues ahora sí, ahí murió y ahí lo fueron a traer mi cuñado. ¿En la carretera? En la carretera que viene de esta carretera. ¿Sufrió algún accidente, tía? Sí, un accidente fue por eso murió de una vez de un carro. Sí, de ahí venía y murió en el carro. Y cuando se avisaron, pues ya estaba muerto, ya lo fueron a recoger. Y vienen las demás, porque ya digo que murió su hija, murió su yerno. Pues ahora sí, ya también mi cuñada, mi concuña quedó sola porque ha pasado grandes compromisos que hemos pasado con ellos y con familia, pues nos tenemos que ir a acompañar y a resolver el problema. Las carreteras pues no dejan de ser un riesgo diariamente, pues siempre hay accidentes, tía Alejandra. Sí, hay accidentes en los carros, pero ahí está bonito, dice, vamos al mandado, pero pues también se piensa, porque si no falta uno que viene a la carrera, va al otro y ahí son los accidentes. Así puede ser, tío. Pues sí, allá en México vivía mi hermano, pero le dio un paro cardíaco y mañana, el día 1 de junio, cumple 3 años que mi hermano murió. Llegó aquí en la casa y aquí lo velamos y aquí lo fuimos a dejar al panteón. Así es que su hermano falleció, tío. Sí, mi hermano falleció. Pues cuántas cosas en este mundo lleno de enfermedades, tía. Sí. Tía, y ya hablando de algo, el tío veo que mucho pues se asoba allí en la parte de la rodilla. ¿El tío tiene algo, tía? Sí, está enfermo de la rodilla, él mucho se queja, pues ya los dos estamos enfermos de la rodilla también, y ya pues ya nomás aquí en la casa estamos, él ya no sale porque pues si va al monte dice que se cansa mucho, pues le digo ya no vayas, por eso ya no, él ya no sale, aquí nomás anda, porque ya no se puede hacer cosas, y le digo pues ahí nomás a rasurar el soplador y ya yo tejo, y ahí estamos los dos. Pues de alguna forma de otra los dos se vienen acompañando, sí, tíos. Sí, sí. Y tía, pues y tío Baldo, tía Ale, pues la visita llegó por aquí, gracias a la carretera que pues mencionó la tía Alejandra. Sí. Y pues la visita viene acompañada de una ayuda para ustedes, esperando la puedan recibir, tíos. Sí, gracias, gracias que ustedes los trajeron acá a la casa, aquí es su casa cuando gusten, y son bien recibidos y cuando gusten, aunque no traigan ningún regalo, aquí tienen las puertas abiertas, aquí nosotros los recibimos. Muchas gracias, tía Ale, tía. Pues los vamos a seguir acompañando y pues lo vuelvo a mencionar, ya ahorita pues busco algún espacio, parece que ya está, le estoy echando el ojo al lugar, tía. ¿Sí? Que lo más seguro es que aquí adelante en su casita es donde pues ya se puede cocinar, tía Alejandra. Sí, ya está la cocina ahí, tía, vamos a, se va a hacer el quehacer. Se está acabando el gas, ya no puedo caminar. Tío Baldo, tío, híjole, así es que al carro pues ya se le está acabando la energía, tío. Ya.
Oiga, tío, ¿y ahorita usted siente bastante dolor aquí en las rodillas? Sí, me duele puro piquete, me da para, ya no puedo caminar recio, camino pero despacio. Tío, ¿y qué es lo que toma? ¿Alguna medicina? ¿Algún té para el dolor, tío? Sí, estoy tomando un té, luego pues pastilla, que me retó el doctor, pero un día, dos, me calma y ya me vuelvo a seguir de vuelta. Y sobre el té que usted toma, tío, ¿cuál es, tío? Laurel estoy tomando. Así es que el té de laurel para el dolor de rodillas, tío. Así, así es. Estoy viendo por aquí a ver si viene un cliente para vender un petatito. ¿Será que sí pase algún cliente ahorita? Yo no lo estoy viendo, pero no se ve nada que pase. Oiga, tío, pero pues ni gente pasa, tío. No, hasta ahorita, pues aquí en su pueblo no he visto ya pues casi a nadie. Ya es un pueblo muy solitario. Pero esta esperanza que usted tiene, ojalá se le haga realidad. De que pues en estos momentos pasara un cliente, tío. Y de inmediato le comprara su petate. Que por cierto, pues el precio pues es muy económico, tío. ¿Y qué se hizo? En 2 días, tío. Tío, usted mencionó que su petate vale 200 pesos, tío. Sí. ¿Sí? Sí. Pues, tío, le voy a pagar su petate, por favor. Sí. De una vez, mire. Es que ya salió pa la papa. Gracias que ya compraste mi petate. Tío, pues sí, tío, pues el petate ahí está, tío. Pero únicamente no son 200. De una vez, pues voy a colocar otros billetes. Como ya 400. Llevamos 600, ya 800, y por aquí está otro para que sean los 1,000 pesos pagados hoy por su petate, tío. Gracias, señor. Y felicidades. Gracias. Por esta hermosa artesanía que usted y la tía Ale elaboran, tío. Ya quedan muy pocos, tío. Nuevamente, felicidades. Y tío, igualmente, gracias. Mire, tío, este petate yo no me lo voy a llevar, no se preocupe. A este petate, pues le vamos a seguir buscando cliente, primero Diosito, sí. Y lo logre vender, tío, ¿sí? Sí. Tío, puede usted tomar asiento, ya sí. Ve que por el dolor de las rodillas, ya a veces sí, no se le entiende, sí, tío Baldo. Sí. Si a veces uno quisiera estar sentado, parado o caminar, tío. Sí, pues de veras, pues muchas gracias a todos. Vamos a seguir acompañando aquí a la tía Ale, ahí al tío Ubaldo, que claro, él sigue acompañado de su bonito petate, una hermosa artesanía, y la cual pues ya es muy poco elaborada, y la otra pues es muy poco valorada. Igual a la tía Alejandra, tía. Sí. Por favor. Pues también de una vez va a recibir estos billetitos que son 1,000 pesos en su manita, tía. Sí, gracias a Dios que ustedes me apoyaron con este dinero. Muchas felicidades hoy, tía. Nos dieron este dinero para nuestra artesanía. Pues con esto tenemos para comer, para vivir. Y pues hoy de lo que se aquí no se vende mucho porque pues no mucha cliente. Pero gracias a Dios que ustedes nos vinieron a visitar. Y con esto pues ya tenemos para cualquier cosa que se nos ofrece. Y algún día que ustedes vengan, pues ahorita que ya tenemos más petates, pues ya pues seguiremos platicando. Y aquí los esperamos, y aquí están en su casa. Y muchas gracias que nos visitaron. Y ahora pues les vamos a buscar clientes, tía, para que más rápido salga la artesanía. Pues qué bueno que si me buscan más clientes, pues ya voy a hacer más cenate, más petate, para cuando ustedes vengan y traigan las clientes, pues ya va a haber más petates para que lleven. Ay, verá que sí, venda. Tía. Sí, está bien. Entonces, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido. Vinieron aquí a dejarnos este dinerito y ven cómo el trabajo, pues, cuesta para trabajarlo, cuesta para hacerlo. Pero gracias a Dios, ahí vamos poco a poco trabajando y, como digo, ahí seguimos trabajando y aquí vamos a tener más trabajo, más despacio que se haga, porque aquí no se vende el petate, pero con esto que nosotros, ustedes nos dieron este dinero que nos pagaron las cosas, pues ya ya tenemos también mucho más, bastante de lo que esperábamos. En este día damos gracias a Dios que este día ahora sí nos colmamos de bendiciones. En estos momentos pues se detienen labores. Vamos a pasar a la cocina. Muchas gracias. A los dos les cuesta y caminar y mucho. Y sí, lo que estoy viendo es que pues no hay luz, se fue. Por aquí cerca cayó un rayo y es lo que provocó que la electricidad pues se vaya. El foco así nada más luce. Bueno, pues de este lado pues comenzamos, ya estamos viendo el espacio y la preparación de hoy. Tenemos por aquí el pollo, los 1,000 tomates, hay chiles y además cilantro. Y la comida de hoy pues sí, va a ir acompañada aquí con queso. La olla pues ya nos está esperando.
Sí, pues lo que pica, pues de una vez a la lumbre. Y ahí va lo demás. Y todo, pues de una vez, de un solo jalón. Aquí la preparación está siendo supervisada por nuestro amigo, que ahí lo tenemos. Ahí está, miren. Sí, pues los mil tomates y lo que pica, pues ya están listos. Los ponemos rápidamente por aquí. Ahí van, miren. Y ya tenemos en junto todo lo que se va a moler. Y con permiso de la tía, pues comenzamos ya aquí a poner el pollo. Ahí lo tenemos. Pues le ponemos lo demás. Y vemos al tío Baldo, pues ya está apurado aquí con su molinito. Está moliendo el maíz. Estamos moliendo el maízito para hacer un atole. Ah, para hacer un atole, tío. Para tomar un atole. Muy bien, pues el molino ahorita todo lo que da. Ahí está, es cosa de fuerza y práctica. Mira, pisamos. Sí, tío. Ahí está el maíz, mire. Le ponemos ya lo que es lo molido, pues ahí va, mire. La preparación así es como va quedando. Y claro, pues le ponemos pues un poquito de sal y le seguimos moviendo. Sí, pues la tía Ale, pues apurada también, apoyándonos hoy aquí con las calientitas. Ahí están las tortillas. Híjole, tía. Y negritas. Pues tiene un color muy bonito. Tía Alejandra, tía. Sí, aquí estamos haciendo las tortillas para desayunar. Muy bien. Sí. Yo digo que antes hacíamos la tortilla a mano. Ahora ya no se hace a mano porque ya se hace con la prensa. Con la prensa. Ya, primero así, así, así lo hacemos la tortilla. Antes, tía. Sí. Ahorita si quieren les hago una, verán, quieren, miren. Híjole. Porque así hacíamos antes, pero ahorita ya no, porque ya, ya cambió el tiempo. Así es, tía. No es que vamos a estar con la mano. Ahí están las calientitas. Sí. Del otro lado ya está listo el arroz y la demás preparación, así es como quedó. De hecho, ya le falta un poquito. La comida pues ya casi está lista. Hoy acompañando al tío Ubaldo y a la tía Alejandra. Así se hacía antes, no había prensa. Pues unas gordas, unas flacas, pero ahí lo hacíamos. Ahí salían, sí, tía. Salía, tenía que salir. Híjole. Sí. Otro día la mano está tiesa porque ya no lo trabaja uno, pero sí, sí se acuerda uno cómo se hace, pues. Sí. Lo que se aprende, pues no se olvida, tía Alejandra. Es lo que dicen los dichos. Así es, tía. Sí, sí. Todo ya está listo, el tío Ubaldo. Ya está poniendo los leños de ese lado. Claro, se van a volver a ocupar ya que no se quemaron todos. Y bueno, pues lo seguimos acompañando. Para caminar, me duele mi pie. Tío Ubaldo, tío, sí, pues de hecho, hace ratito me lo platicó, tío, y pues hay que buscar alguna solución. Ojalá todavía se pueda, yo digo que sí, tío. Ajá. Para que ya no padezca de tanto dolor, pues ahí en la rodilla o pierna, tío. Sí, a veces yo que me duele mucho. Tío, así es que usted llora, pues de dolor, tío, por la rodilla. Sí. Pues hay que seguirse cuidando, no olvidar las medicinas, algún té por ahí también, tío. Así. A diario hay que tomarlo, pues, para que se le quite. Así, siempre me duele bastante. Nuestro deseo es que, pues, nadie más en estos momentos o siempre, pues, no padezca ese dolor, porque, pues, es algo molesto, puede ser ya por todo el día, por la noche, en ocasiones, cuando uno quiere descansar, tío. Es cuando más ataca el dolor. Así, de noche me duele para dormir. Así, ya que amanece, ya camino, ya me paro un poco. Ya le voy a servir a usted y a la tía Alejandra, tío. La comida pues ya está lista. Sí, sí. Y de este lado tenemos a Barbas, pues ya está recibiendo. Híjole, y comiendo bien rápido. Ahí está la felicidad, mire. Ahí están las calientitas. Sí, como ya se mencionó, pues es hora ya de servir. Ahí tenemos ya la primera pieza. Híjole, como que ya se andaba hasta deshaciendo. Ahí está, mire. El pollo, pues lo vamos a acompañar con arroz. El primer plato ya quedó listo. Preparó y gracias a ustedes, que por su
¿Cómo le puedo decir? Y son bienvenidos sean de esta casa. Humilde como somos, pero lo recibimos de corazón. Y Alejandra, tía, si hoy aparece el sentimiento, lo puede sacar, tía, para no guardarlo. Las lágrimas que hay ahorita, pues siento que son pues de alegría, tía, o alguna tristeza. Y muchas gracias que hoy nos permite acompañarla, que hoy nos permite estar con ustedes aquí compartiendo el pan y la sal, tía. Sí, pues digo, son bien recibidos y gracias que a sus esfuerzos y sus apoyos que nos están dando, pues vamos a recibir los alimentos y queremos que todos estemos contentos y buenos y sanos, que algún día, como digo, ustedes quieren recibir, venirnos a visitarnos, pues son bienvenidos. Aquí la Casa Maciá con frijolitos son bien recibidos porque así es la costumbre de todos los oaxaqueños. Cuando ustedes vengan, traigan regalo o no traigan regalo, ustedes son bienvenidos porque aquí la Casa Maciá, frijoles y tortillas, a una agüita, pues de corazón lo vamos a recibir. Y así es que ustedes las veces que ustedes gustan, pasan a visitarnos. Primero Dios, tía Ale, y esperando que pues en una próxima visita pues estén mejor de salud. Yo noté que a usted le costó caminar también, tía. ¿Usted padece de algo pues también en la rodilla? Sí, también la rodilla me duele y así cuando me siento pues ya me cuesta para pararme, ya de que empiezo a caminar pues ya camino despacio y ahí ando porque pues no me puedo sentar todo el día ahí porque me duele mucho la rodilla, pero como hago ejercicio que voy y vengo, pues ya ahí voy haciendo lo que hacer poco a poco. Como ya les digo, pues por lo mismo de tanto trabajar, pues también se acaba el líquido de los huesos y por eso también estamos sufriendo del dolor. Pero pues ahí andamos, les digo, porque nomás la rodilla nos duele, todo el cuerpo estamos buenos y sanos. Por eso es que también estamos bien de salud, gracias a Dios. Sí, tía, pues primero Dios, siempre tener fe en Dios para que salga todo mejor, tía. Y ojalá pues el dolor que padecen los dos de las rodillas pues desaparezca, tía, porque pues ojalá, ¿no? Pues ojalá. Todos queremos estar bien. Sí, pues es el ¿cómo le digo? Son los esfuerzos para caminar, es como ahora sí, si no podemos caminar vamos a estar sentados nada más y no podemos trasladar a ningún lado, pero pues primero Dios que pues ya no va a estar al 100 de sanado, aliviado, pero pues así como vamos, que ya no nos siga doliendo, pues ya vamos caminando poco a poco. Sí, pues nos da un gusto estar acompañando a la tía Ale, al tío Ubaldo. Están recibiendo en estos momentos ya el pollo con el arroz, la preparación, así es como quedó. Y bueno, pues con el permiso de todos, pues vamos a acompañarlos. Está muy sabroso el pollo. A seguir disfrutando del pollo, tío Ubaldo. Ah, qué bien, pues hoy me tocó la ala, muy deliciosa. Pues ahí está, pues vamos a darle una primer pruebita, híjole. Y le vamos a dar las gracias a la tía Ale, pues miren las tortillas que preparó bien, bien sabrosas. Y qué más con esta combinación. Y cuando la ayuda está lista, pues ya se va acercando el momento pues de la despedida. Hoy con una visita más, y claro pues ya se queda todo aquí, donde los tíos hace unos momentos estaban recibiendo. Gracias por mi tienda que pusieron. Híjole. Estoy contento. Tío. Oiga, tío, así es que ya tiene forma de tienda aquí, pues el lugar donde se preparan los alimentos, tío. Sí. Pues felicidades, tío Ubaldo, tío. Pues ya vemos lo que todo aquí se colocó y lo que le va a servir y de mucho, tío. Gracias, señor. Primero Dios, tío. Me trajeron mis cosas y ya parece una tienda porque viene de todo. Ahora de sí, todo. Como dijo el tío Ubaldo. Sí. Sí. Pues gracias, felicidades, Dios. Tía. La ayuda aquí se queda. Sí, gracias. Y usted bienvenido, como les digo repitiendo y diciéndoles que ustedes son bienvenidos al gusto que tengo que vinieron. Así los voy a recibir cualquier día que vengan. Haya despensa, haya ayuda, no haya ayuda. Aquí tienen humilde casa donde ustedes pueden tomar un vaso de agua con nosotros. Tía Ale, tía, muchas gracias, tía. Sí, porque pues no esperábamos todo esto que ustedes están haciendo por nosotros y que Dios los cuida, que Dios los bendiga en su camino, porque ya ve que el camino a veces está lloviendo, a veces está haciendo calor, pero como su buena voluntad que andan, pues Dios también los cuida y los acompaña en su camino. Sí, tía. Sí. Pues mire, tía, con permiso, pues ya más adelante me comienzo a despedir de todas las personas que ahorita están viendo este video, tía. Sí,
Gracias, Dios. Sigo repitiendo, que Dios los cuida, que Dios los bendiga en su camino. Y aquí nosotros aquí estamos con nuestra dolencia de rodilla, pero no padecemos otra enfermedad más que la de rodilla. Y estamos buenos y sanos porque hacemos de comer, pues comemos lo que Dios nos ayuda a hacer, unos nopalitos, unos frijolitos. Ahí estamos siendo adelante con nuestra vida. A cuidarse mucho, sí, tía. Sí, a cuidarnos mucho, fíjense. Y poco a poco, pues ya nos vamos saliendo del pueblo. Hoy visitando a los tíos y claro, pues vamos a continuar con más recorridos. Por el momento dejamos aquí este hermoso pueblo, nos vamos a otra región y claro, pues en busca de dar la ayuda. Ahí vamos continuando y bueno, pues llegando donde las nubes acarician la montaña.